candelabros de plata. Véndalo todo, Olmos. ¿No vamos a consultar esta venta con su padre, señorita? Usted sabe que en su condición de mujer no puede disponer de su fortuna sin la aprobación de un hombre que la respete. Usted haga lo que yo le digo, Olmos. Que con mi padre y con el mundo me entiendo yo. ¿Está claro? Todavía no se ha enfriado el cadáver de mi hermano y estás vendiendo hasta los calzones. ¡Sin vergüenza! ¡Desalmada! Con los calzones de mi difunto marido se puede quedar usted. No, Olmos, no. No lo voy a consultar con mi padre. Él me vendió con ese anciano miserable. Y no sabe cómo estoy disfrutando el desquite. ¿Vas a permitir que Esmeralda se salga con la suya, papá? Es el colmo lo que le hizo pasar hoy al pobre don Jacinto Murga. ¿Y qué puedo hacer, hija? Se casó con él. Es su heredera. Es mentira, papá. Los engañó a todos. Pero yo estuve muy pendiente a que ella diera el sí y te lo puedo asegurar, nunca lo dijo. Por eso, hija, es tu palabra contra la de ella y la del cura. Además, por favor, ya no me atormentes más con Esmeralda. No puedo con ella, le voy a conseguir un nuevo marido en América. Es por eso que Esmeralda hace lo que se le da la gana, papá. ¿Acaso tú no puedes con ella? Papá, Esmeralda nos va a arruinar la vida y la reputación. Basta ya, hija. Basta ya. Estamos preparando todas las cosas para el viaje a América. Esmeralda ahorita es el menor problema que tengo. Mejor encárgate de que embalen bien tus cosas. ¿Y ahora quién se la va a aguantar? Joven y rica. Esa loca se encarga de espantar a todos mis pretendientes. Y ahora solamente la van a buscar a ella porque tiene dinero. Hija, hija, por Dios. Mi vida. En América hay hombres jóvenes y muy ricos. Y te prometo que ahí vas a encontrar el marido de tus sueños, el que tú siempre has querido. Además, yo sería incapaz de entregar a mi bella hija en manos de un cualquiera. Papá, pero es que Esmeralda está... Esmeralda no es más que una joven viuda. Le conseguiré otro marido. Y créeme, ningún hombre va a pretender a una viuda. A menos de que sea un perfecto imbécil. Que usted es un imbécil, don Diego. Es lo que piensa mi comandante Montero, pero yo sé que no es verdad. Usted solo es un hombre, ¿cómo diríamos? Un poco... delicado. Le agradezco su sinceridad, sargento García. No, don Diego, yo soy el que tengo que agradecerle por este vino tan exquisito. Con la paga de un soldado no alcanza ni para beber agua. Don Diego, hágame caso. Permita que yo le dé unas clases de cómo manejar una espada, ¿no? Su reputación está por los suelos. Le agradezco mucho, sargento. Y en algún momento probaremos. Pero sígame contando. Me estaba diciendo usted que Laisha, la esposa de Miguel, pensaba entrevistarse con el comandante Montero. Sí, 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 así es. Pero él no la va a ayudar a sacar a Miguel de la cárcel, no. Pienso que este vino ya... me está haciendo aflojar la lengua. ¡Qué ocurrencia! De todas maneras, el juez mañana emitirá su sentencia y lo más probable es que declare a Miguel inocente. Ay, mi viejo. Usted es muy ingenuo y perdone que se lo diga. Aunque ese juez declare inocente a ese pobre hombre, yo pienso que mi comandante Montero lo va a... Ven y quédate conmigo, dame el corazón.